Hay un tema que tenemos que desterrar de la opinión pública y es la falsa creencia de que República Dominicana y su industria de la construcción depende de manera totalmente, si se quiere, ontológica, ¿no? Para hablar ya de su esencia misma, de la mano de obra del vecino país. Esto es un absurdo porque de aquel lado, de ser esto así, usted viese grandes construcciones, usted viese que en Haití se daría una estructura que eclipsaría a la que existe en República Dominicana. Sin embargo, no es así. Resulta que de este lado tenemos a los arquitectos Mario Herrera, tenemos a los ingenieros y tenemos a los maestros constructores dominicanos todos, que en muchos casos tienen los maestros constructores el nivel de experiencia que los eleva al nivel del arquitecto y el ingeniero. Claro, son casos estos últimos excepcionales. Pero bueno, pero también tenemos, quizá, pero también tenemos el capital para invertir en esos proyectos inmobiliarios. Y esto es un asunto grave, que se repita eso. ¿Y por qué esto es grave? Yo les voy a poner un ejemplo histórico para que ustedes capten cuál es la importancia de la infraestructura en un país. Cuando se dio el proceso de la conquista o descubrir nuevos mundos, esa gramática castellana, la de Nebrija, que se publicara en 1492, no es casual. Oigan bien, eso no es casual. Eso tiene una razón de ser geopolítica. Nebrija va donde los reyes y les dice: ustedes van a conquistar nuevos mundos, ustedes van a buscar nuevas tierras. Miren, ustedes tienen... La lengua es parte importante de la conquista. Ustedes no hacen nada yendo a conquistar nuevos mundos si ustedes no llevan con ustedes una estructura de su lengua. Ustedes tienen que llevar esto. La publicación del texto de Nebrija es un asunto más geopolítico que incluso cultural, aunque a simple vista se vea como algo de educación, pero no lo es. Pero en esa misma línea se da la necesidad de las construcciones. Porque las primeras construcciones españolas en estas nuevas islas tenían que comunicar sí o sí la superioridad del imperio. Y eso es algo que se replica donde quiera. Donde quiera que haya una nación que pretende venderse como más poderosa que otra. Vamos a hacerlo fácil. Vámonos a China. ¿Qué exhibe China hoy día? Bueno, una grandilocuencia arquitectónica que va a la par con su pretensión de ser la máxima potencia del mundo. ¿A qué digo esto? ¿O a qué viene esto? A que cada vez que hablamos de que República Dominicana depende en su aparato de construcción de la mano de obra del vecino país, lo cual no obedece a la realidad, aunque usted lo vea como tal, usted lo que está haciendo es precisamente contribuyendo con una narrativa que inevitablemente, de manera inmediata, nos coloca por debajo de ellos. Es un asunto también político, de poder. Pero resulta que de aquel lado no tienen arquitectos e ingenieros. ¿Y por qué señalo eso, Mario Herrera? Porque así como una computadora no es nada sin su software, porque así como el cuerpo humano no es nada si el cerebro no tiene activa la función mental, así lo es cualquier otra cosa en cualquier otro ámbito. Porque ya Platón nos enseñó que lo más importante es la idea y que la fuerza bruta es la variable que más fácil se puede sustituir aquí donde quiera. Así que los empresarios dominicanos hoy día sean pusilánimes no significa que sí o sí nosotros estamos condenados a depender de eso. No es una la narrativa, o sea, no creo que sea una narrativa el hecho de que gran parte de la economía dominicana se mueve por la mano de obra haitiana. Eso para mí no es una narrativa porque... ¿De la economía o tú dices de la construcción?
Yo diría que de la economía, Mario Herrera, porque ustedes están hablando de la construcción nada más, pero está la agricultura. La agricultura, básicamente, hay un mayor porcentaje de mano obra haitiana que de mano obra dominicana. Y es el origen de la economía. Bien. Pero una cosa es Maracayo, que haya mucha mano de obra, por ejemplo, haitiana, por el hecho de que hay mucha, valga la redundancia, mano de obra disponible Haití, y otra cosa que sin ellos no pudiéramos hacerlo nosotros. Sí, lo podemos hacer, claro que sí. Y estoy de acuerdo con Aneudi cuando dice que la fuerza bruta se puede reemplazar. Sí. Pero ¿en qué tiempo vamos a reemplazar eso? Inmediato. De inmediato no. De inmediato no, porque el dominicano, primero, habría que hacer un reajuste salarial que los empresarios ni el Estado. No es necesario. Bueno, es que no sé qué atractivo le puede... Mira, en el caso de la agricultura, tú reduces cerca del 60% de los empleados a músculo contractores. Y eso en 6 meses está hecho. Ok. Te vamos a poner una cita con Luis Abinader para que le lleve esa propuesta y pueda solucionar el problema y que Luis Abinader pueda cumplir su promesa de campaña de sustituir la mano de obra haitiana por dominicana. Eso está bueno. Miren, hay que hacer un ejercicio. Un día sin haitianos aquí. Un día sin haitianos. No solamente la macroeconomía que mueve lo de la agricultura y las construcciones, sino también la economía del dominicano común, del dominicano que tiene que salir a trabajar él y su esposa y que tiene que contratar a alguien que le cuide los hijos. Van a ser afectados. ¿Qué porcentaje? Es que yo no te entiendo lo que estoy diciendo. Mi hermano, es que escúchame. Inclusive, pero déjame terminar. Vale, termina. Vale, un gran número de las personas que atienden los hijos de los dominicanos son haitianas. ¿Tú sabías eso? ¿Tú lo sabías? Tú debes saberlo. Tú muy bien debes saberlo. Claro. Bien, eso se vería afectado. Las personas que tienen, que compran un solarcito y pueden reunir unos chelitos para un material, ¿a quién tú crees que contratan para que le construya? Mano de obra haitiana. Porque es la más barata. Eso también se vería afectado. Inmediatamente. Que la fuerza bruta sí es sustituible. Sí, pero eso lleva un tiempo. Eso lleva un tiempo para sustituirla. Y no se puede hacer de golpe. Porque sería traumático para la economía en todos los sectores. En el macro y en el micro de la economía. Porque el haitiano está metido en todos los sectores. Y nosotros hemos dejado que eso sea así. Que sea común ya. Entonces, lo que yo digo aquí es que el tema haitiano es el tema más dominicano que tenemos nosotros los dominicanos aquí y que resulta increíble que los políticos no conozcan al haitiano, que los ciudadanos, aun cuando muchas haitianas están en su hogar criándoles a sus hijos, no conozcan al haitiano. Nosotros no conocemos nada del creol. Los haitianos que vienen aquí aprenden español, están en nuestras casas, construyen nuestras casas, nos conocen mejor, muy bien a nosotros. Y nosotros, no sé por qué, muchos hablan de clasismo, otros hablan de racismo, no nos interesa conocer nada de ellos. Nada nos interesa conocer de ellos. Y eso es un peligro. Es un peligro, ¿por qué? Miren lo que acaba de hacer el presidente con el asunto de la frontera, mostrando un desconocimiento total de cómo va a reaccionar el haitiano. Por ejemplo, Israel, que tiene su problema con los palestinos, y que el tema palestino es uno de los temas más israelí que existe, y que ellos están conscientes, lo conocen bien al palestino. Saben qué reacción van a tener cuando toman medidas. Lo conocen muy bien. Nosotros no. ¿Cómo que? Porque no hay una política de eso. Y al dominicano común tampoco le interesa entender al haitiano, conocer su cultura. ¡Nada! No, tú te has equivocado, Macayo. Bien. Óyeme, ahora te puedo responder, ¿verdad? Tú te has equivocado, te voy a decir en los ámbitos que tú te has equivocado. Primero, el dominicano sí conoce al haitiano. Convivimos con los dominicanos. Yeah. Y más en la frontera convivimos con los dominicanos. Por eso yo he dicho aquí, las acciones que ha tomado el gobierno, y que tú me digas a mí que el ¿Cómo se dice buenos días en creol? Que tú me digas a mí que el gobierno no conoce, por ejemplo, o no ha sabido manejar diplomáticamente la situación haitiana, es una cosa. Porque aunque el presidente Luis Abinader es el presidente todo dominicano, el conocimiento o desconocimiento de él particularmente
no se refleja en que el dominicano es así o que no conozca eso. ¿Por qué? Porque pese al cierre de la frontera, entre comillas, las comunidades dominico-haitianas han seguido funcionando. El tráfico ilegal ha seguido funcionando, el mercado negro ha seguido funcionando en la frontera. Ha seguido funcionando, pese a la reacción diplomática de Haití y pese a las acciones que ha tomado Dominicana en temas diplomáticos. Entonces, el dominicano, de nuevo del pueblo, sí converge con el pueblo haitiano. En el tema de la mano de obra, y tú pones de ejemplo el tema de las cuidadoras, de las mujeres que cuidan a los niños de los dominicanos o que trabajan como amas de casa en la casa de dominicanos, no conocen el idioma, el creol. El dominicano no se ha preparado para eso. El dominicano de la capital. Ahora, cuando tú vas a las fronteras, tú te encuentras muchos dominicanos que sí hablan creol. Aunque tú digas aquí lo contrario, porque tú estás tomando como parámetro tu frontera, la tuya. Y la frontera tuya aquí, la capital. Yo he ido a Dajabón, yo he ido a Pedernales, he pasado días allá. ¿Y no conoces dominicanos que hablan creol? Conocen lo básico, amigo. ¿Y tú no conoces dominicanos que hablan creol? Pero obviamente debe haber dominicanos que hablan creol. Pero para como deberían hablar en una zona fronteriza, no lo hablan. Sí lo hablan, usted está equivocado. No. Van. Inclusive, no solamente lo hablan. No solamente lo hablan. El lenguaje. Sino que tienen comercio, que cruzan Haití a buscar productos, a negociarlo allá en Haití en creol y lo traen a Dominicana. Tú estás equivocado. Tú piensas que la postura de muchos políticos aquí o de la sociedad de la capital, de que personas que tienen haitianos trabajando en la construcción, o de hacendados que tienen a un haitiano de seguridad, de sereno, que no habla ni mierda de creol y no conoce nada de la música haitiana, es la generalidad de los dominicanos. Te equivocado. Tú te equivocado, porque tú tienes que segmentarlo. No es la misma realidad del dominicano que está en la frontera al dominicano que está en la capital. En la capital aquí está lleno de haitianos que hablan español. Hablan español, hermano. Los haitianos sí hablan español. Pero escúchame, escucha la necesidad del dominicano. Yo vivo en la capital. Yo no vivo ni hago vida en la frontera. Y tengo un empleado o dos haitianos que hablan español. ¿Para qué coño yo voy a aprender el creol? Ese es el error. Pero según tú tienes que verte en el pragmatismo. Y después están temblando de miedo que nos van a invadir, ¿Cuál es el error? No, pero que eso es el trabajo de las Fuerzas Armadas. Es un error. No hablan inglés. Muchos dominicanos que no hablan inglés. Lo que tienen que entender el creol que hable cualquier haitiano que pueda representar un peligro para la República Dominicana son los organismos de inteligencia. No el que está aquí en la capital levantando un edificio. No, pero ahora, vete al pragmatismo. O sea, tú te concentraste. Si tú estás en la capital y tú tienes dos o tres empleados haitianos, ¿verdad? Pero que ellos hablan español bien fluido, ¿para qué tú tienes que Si ellos inglés? Te entienden las órdenes que tú le das, tú no necesitas siquiera entender lo que ellos te respondan. Y en la capital es más útil hablar inglés que hablar creol. Claro. Pero eso es un solo de los aspectos. Tú te brincaste los otros. Oye, algo importante que tiene que ver con la economía, Maracayo. La mano de obra extranjera, ilegal, especialmente la ilegal, afecta a la economía en el tema de los salarios. No es que se depende de esa mano de obra para la construcción, por ejemplo, la agricultura. Es que los encargados de hacer el trabajo lo prefieren porque le sale más barato. Ajá, el ingeniero te hace el presupuesto con personal técnico dominicano, pero a la hora de la ejecución te contrata un tipo de quinta categoría a su trabajo, que es ilegal solamente porque le sale más barato. Y tienen que deshacer 10 veces el trabajo porque lo hicieron mal. Pero define más barato. Más barato, te estoy hablando de que un pañetero dominicano está sobre los 2.500 pesos diarios y tú consigues un ilegal que te dice que sí, que sabe pañetar, pero que tienen que enseñarle en el proceso, ajá, que lo hace por 600 pesos. Eso no es verdad. Eso es que trae un tremendo, una falsedad. Óyeme, aquí lo que se ha vendido, el mito en Dominicana, que tú agarras, por ejemplo, un día de trabajo de un albañil dominicano, hay que pagarle 2.000 pesos. El haitiano lo hace con 300 pesos. Eso es falso. Está bien que falso. Hay que darle sus 2.000 pesos al haitiano si no te lo hace. Cuando saben trabajar, sí. Pero que, ¿quién va a contratar para hacer un edificio un haitiano que no sepa? Los ingenieros que quieren economizar el dinero. No es de lo que te estoy hablando. Eso sí van a hacer un baño en un barrio. No es verdad. No. Mentira. No es verdad que un ingeniero que tiene un proyecto de 40 apartamentos va a venir a poner dos pasas cantando ahí.
a tirar pañete y a tirar meca. Eso sí, así mismo. Full es mentira. Así mismo es. Eso es mentira. Mi familia son constructoras. Mi papá era maestro constructor y trabajaba. Y mi padrastro Castillo trabajó también con un arquitecto y un ingeniero que hace apartamentos. Y no es verdad que contratan a un pasacantando que venga a tirar mezcla. Lo contratan. ¿Saben qué hacen? No. Lo ponen a dormir ahí mismo en la construcción. Eso es mentira. Lo ponen a dormir ahí en la construcción. Porque son ilegales, es otra cosa, escúchame. Ah. ¿Dónde que está el abaratamiento que yo encuentro con eso? No es ahí. Es en el tema de lo que tiene que ver con los impuestos. Con lo que tiene que ver con el seguro de salud, el seguro de vida. Ahí que se ahorra el dinero, el constructor. Y es a nivel de empresa. No es pagando, no con lo que le paga al... ¿Tú alguna vez has construido algo? ¿Tú has participado en una construcción? Te acabo de decir, por si tú no me escuchaste, mi papá... No. No te pregunté por tu papá. No te pregunté por tu papá. Evidentemente sí, porque si me va el bañil... No, te pregunté por ti. Te pregunté por ti. Evidentemente sí. Yo sí he participado en construcciones. Y yo también. ¿Tú ves? Entonces, esos precios que yo te dije son los precios que yo vi. Lo que pague tu papá no tengo idea. Pero estoy hablando de los precios que yo vi. No, pero eso no es verdad. Es un mito. Eso estoy diciendo, un mito de gente que desconoce el sector. O sea, el parqueo en acero que tiene Acrópolis al lado es un mito. ¿Eh? Da tu argumento. No. Es eso, que fue lo último en lo que yo participé construyéndose como armador. Uh-huh. Porque en el tema de geometría soy bastante hábil. Como armador. Ese edificio de que está ahí de 5 pisos de parqueo es un mito. Al primo. Eso es un mito. Edificio construido, ¿verdad? Por J. Julián. Las escaleras de ese edificio las armé yo. Me digo, las armé yo, no, porque están los soldadores, el ayudante y eso. Pero los cortes de cada pieza cuando se ensambló lo armé yo. Yo sé los precios que se pagaron ahí. Uh-huh. Y la cantidad de haitianos que habían. Y, uh-huh, y el poco español que hablaban. Que había que decirle a uno de ellos que era el que se hablaba español para que le explicara a los otros. Que son así, muy puntuales. ¿Tú sabes por qué son tan puntuales? Porque se quedan a dormir en la construcción, como dijo Maracayo. Porque no tienen ni siquiera una casa. Sí. Y que tú, pero le das 600 pesos y la comida. Y con eso ellos se pasan el día. La cuidadora que dice Mario que están en la casa. ¿Tú sabes? Esa cobran un poco sí, más. Sí, pero los dominicanos prefieren a las cuidadoras haitianas. Bueno, ¿por qué? Obviamente por la situación económica le pueden pagar menos. Eso es un factor muy importante. Otro pero también, mentira. También otro factor. La honestidad. ¿Cuál honestidad? La honestidad. Hay muchas que sí son muy honestas. No por eso. Está diciendo que la dominicana te roba más fácil que una haitiana. No, es un disparate. Pero hay trabajadoras que son muy honestas. Un disparate, Mario. No, disparate, tú encuentras igual proporción de un lado y del otro. Sí, es por la facilidad, dime. Mira, la honestidad, no, la responsabilidad. No, es por la facilidad. Eso no es verdad. El caso es, óyeme, cuando tú tienes una dominicana que trabaja en tu casa... en temas domésticos o te cuidan los niños, la haitiana tiene la facilidad para ti, no para ella, de que pueda amanecer en tu casa. Y la dominicana no. Por eso, ni siquiera por tema de precio, hay que pagarle lo mismo. Yo no sé dónde te han sacado que tú puedes tener una haitiana. Bueno, yo tengo una haitiana cuidadora y le pago 5 mil pesos. Si es dominicana, tengo que pagarle 15. A las haitianas cuidadoras hay que pagarle 15. Le pagan menos que las dominicanas. ¿Pero cuánto menos? Bien. ¿1,000 pesos menos? ¿2,000 pesos menos? Nosotros somos La Quinta Pata, Mario Herrera, Aneudy Santos, Delio Medina, José Maracayo. Suscríbete, comenta y comparte.